Pam. Pum. Bocadillo de atún. ¿Empezó la grabación? Supongo que sí, ¿no? Sí. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un servidor para Minecraft no premium y premium de 1.7.10, versión 1.7.10. Se llama Legion Mods. Estamos en la quinta temporada más o menos de la serie, ¿no, chicos? Y hoy me están acompañando en el directo, que esto lo estoy grabando en directo, es un video piloto, si no va a salir el video. Me están acompañando en el Minecraft, Junko y Martin. Y en el alma, Peri y John. Creo, ¿no? Porque yo, ninguno Oh, de yo no ellos acompaño a dos. nadie aquí. Buenas. Y Martin, que está. O se metió alguien más. Es Martin, ¿no? Soy yo. No, es Martín, es Martín. Vale. ¿Sabes qué es lo que más gracioso que veo en esto? ¿Qué? Que estoy re duro. No, aparte, Peri, Aparte de eso, ¿qué? que a Martin cada vez que entra a una sala se le cambia la voz y no sé si es él o es otra persona el que se mete. Así que bueno, chicos, voy a hacerle la review piloto a este servidor. Puede ser la que quede o puede ser la que no quede. Si es la que queda, de hoy es un pedazo de gravorón por pedir la review sin dar OP. Y si no es la piloto y Deloitte lo llega a dar a tiempo, exacto, Junko. Y la llega a dar a tiempo, también eres un cabrón, por si las moscas. Así que, dicho y hecho, es el dueño del servidor, chicos, ¿eh? Pueden decirle cabrón todos los que quieran y pueden entrar a su servidor, pedir rango todos al mismo tiempo, las veces que sea necesario y darle y darle y darle. No banea a nadie, quédense tranquilos. Así que vamos a empezar por los mods y después, ¿por qué tanto odio? De pronto, vamos a empezar por los mods. Avisa el craft, un modo en el cual se puede avanzar con un montón de bloques decorativos, se pueden hacer rituales de magia, meterse hasta, creo que son 6 dimensiones en esta versión, hacer altares, armaduras superjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Después está el Agricraft, que es un mod que te permite hacer cultivos especializados y transformarlos en distintos tipos de cultivos que a la vez te dan otros tipos de cultivos y es todo un desastre. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que estoy diciendo? Bueno, No. el Amplied Energetics es el mod que hace que caigan meteoritos, aunque no he visto, creo que era el que decía caer meteoritos, pero no he visto ningún meteorito por Sí, ningún lado. era el meteorito. Y permite hacer Meteorito un y la montón energía. de. Decide, permite hacer un montón de mecanismos, bloques de colores, cosas con redstone, creo. Bueno, muy seguro no estoy porque el mecanismo. Ah, sí, los propulsores esos que se ponía yo en la espalda en una temporada muy, muy antigua. Después está la varita, que es un mod para gente que tiene el rango. Pídanle los rangos a Hola. Deloitte, ya saben, muchas, muchas veces. Hola. Hola. Soy el Bueno. único con el laberinto acá. Vale. Después. El Baublelicious, que viene con el Bauble, que permite crearte Precio varias. por 23. ¿Qué dijo? Jesús por 23. ¿Quién será ese? Bueno. Qué raro, es Seguí con la Jesús. review. Seguí Sí, con sí, la sí, sí, review. sí, sí, sí. Después está el Biblo, que es el mod que te permite crear librerías, poner libros, un montón de decoración, un montón de utilidades, aunque muchos no conocen las utilidades, duplicar encantamientos, medir cosas, hacer marcos, poner fotografías, estantes, un montón de cosas. Está el Build Reactors, que te permite obtener y generar energía de una forma mucho más eficaz con un esfuerzo casi inhumano. Después está el Blood Magic Alchemical Wizard, que no es el Blood Magic 1 ni el 2, creo que es el Blood Magic 3 más o menos, para la versión 1.7.10, que agrega un montón de utilidades, magia de sangre y armaduras chetas que se hacen con rituales. Es lo que y puedes invocar demonios y ciudades de demonios. Después viene el Botania, que te permite hacer la máquina de la vida.
pelear contra el Gaia, armaduras super chetas y juegos con flores y todo a partir de florcitas, que está bastante bueno. Y cosas chetas, exacto. Después tienen Hechicel, modo de decoración que te permite modificar una gran cantidad de ítems vanilla y bloques de minerales de diferentes mods, aunque aquí veo conduits que se pueden modificar, así que o pues, le metieron un addon o aumentaron más el chisel para la 1.7.10, que yo no sabía. Después está el custodio en PC para los creadores del servidor, el enchanting plus que te permite chetar los encantamientos hasta niveles más altos de los que tenés de... No, ese no. Te permite ponerle los encantamientos a las cosas que tú quieres meterle. Después está el Enderayo, mod de utilidades, bloques útiles. Le hice la review en mi canal de YouTube. Si quieren, pásense a verla. Te permite hacer un montón de cosas con bloques funcionales. Hasta te permite hacer teletransportadores, lo cual está muy bien. El Enderayo Addons, que también le quería hacer review, pero me creció en Minecraft dos veces. Raro que esté en este servidor. Te permite hacer un montón de cosas chetas. Además de una piscina nueva para el Botaña, que tiene los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ítems. Son para utilizarse en otros mods o son aplicaciones a otros mods, los cuales están muy bien. Y distintos tipos de palancas y algo nuevo para el Agricraft y etcétera. Después está el Extra Utilities, que agrega un montón de bloques útiles, un nuevo tipo de crafteos que se pueden hacer para hacer quarries que tiran para abajo, aunque creo que las quarries están baneadas. Y bloques útiles. También puedes hacer un ritual, pero sí, es un ritual para hacer tierra para invocar mobs y las librerías y eso. Después está el Extractic, que agrega cosas, creo que al... Sí, al Thinkers. Después está el Forge Microgrowth que te permite cultivar de forma mucho más eficaz. Quiero ver si alguien escribió en algún momento. No. Después está Growthcraft Apples, Bambú y todo lo que viene en el Growthcraft que cuenta como varios mods al mismo tiempo. Vamos a ver si alguien escribió. Perfecto, y yo en directo un saludo para el video. Waking Man manda saludos. Un breve interludio ahí. Después está el Iguana Tinker Twix, el Immersive Engineering, otro mod que... Ah, vale, sí, este lo vi. Se pueden hacer un montón de máquinas y cosas raras con aleaciones nuevas, pero en este caso podemos hacerlo en combinación de bloques para hacer máquinas pesadas que permiten hacer un montón de cosas. Creo que la máquina de minería también está baneada. Después está el Industrial Craft, que casi todos lo conocen. Es un mod industrial que trabaja con su propio tipo de energía creada a partir del mod, que es la EU por TIC, que no sé si hay algo para transformar un tipo de energía en otra, pero se pueden alcanzar esas cosas. También se pueden hacer bombas nucleares o petar servidores con este mod, pero no se dice. Hola Jesús. Después está el Iron Chest, que es un mod que te permite crear cofres de hierro, oro, diamante, copper, plata, creo que era ese, cristal, obsidiana y tierra, y upgradearlos uno al siguiente del otro, y permite meter muchas más cosas dentro de los cofres. Y creo que había un par que tenían propiedades especiales. Después está el Magical Crops, Magical Crops Core, Magical Crops Armory, que te permite, es un mod que te permite cultivar ores y de esos ores conseguir otras cosas. Esperen un minutito. El mejor es el cristal. ¿Quién tiene Skype o Discord para jugar llamada tema? Es el Jesús que todos conocemos y amamos. Pues después está el Malicious Doors, que te permite hacer un montón de puertas distintas y portones. Mantle, un core para varios mods. El Mechanism, que este si no lo conozco, nunca he jugado con él. El Mechanism Generators, no puedo hablar mucho. El Mechanism Tools, que me imagino que serían cosas a partir del Mechanism. El Mini Factory Reloaded, que es una forma de obtener bloques útiles, pero para mí se pueden conseguir esos mismos bloques útiles con varios mods que hablamos arriba, así que supongo que trae bloques creativos y un montón de variedad de líquidos distintos al mundo.
Después viene Natura, un mod que agrega jefes, enemigos, biomas, bloques decorativos por montones. El Open Blocks, que también es un mod de utilidades, es el mod de las tumbas. El Pam's Harvest Craft, que es un mod de cultivos que te permite tener un montón de frutas, hortalizas, vegetales y árboles de distinta procedencia y modifica un poco los biomas. El Power Converters, que este sí es el mod que te permite modificar un tipo de energía a la otra. Mira, ahí está arriba, está el de Project D. El Project D, que solo se da para gente que tiene OP. El Storage de Dragus, que te permite almacenar cosas de una forma mucho mejor a lo que sería normalmente. Mod que viene con llaves para también privatizar tus cosas y que no te grifeen. El Thawncraft, el Thawncraft Nail Plugins, el Thawn, bueno, el Thawncraft, que en su general es el mod de la magia, la alquimia. Que viene con su librito La corrupción y los nuevos biomas del Thawncraft, además de una nueva dimensión y varios jefes. Después está el Thermal Espacio, Thermal Foundation, que no sé por qué no está el otro Thermal. Agrega un montón de minerales, utilidades, líquidos, máquinas que te pueden ayudar a avanzar en otros mods. Y después está el Thinker's Control, mod que casi todos conocen, que es el que agrega las berries, los minerales, el Thinker, que te permite crear herramientas customizadas bajo tus propias especificaciones según los minerales que has metido en el Tinkerer. ¿Algo que agregar? Vale, este man no respira. Vale, y por último, vamos al spawn. Ah, les voy a poner este. Este es el spawn de Legion Mods. Lo han modificado porque el último spawn lo petaron. Y los wards son estos. Team Warp Tienda. El servidor de Deloy está bastante desmejorado desde la última vez que lo vi. Y esta es la tienda. Ah, que había una forma de comunicarse por arriba. A ver, eso es al inicio. Bueno, esto va a ser la tienda, que me imagino que la irán mejorando porque todavía no están los NPCs. Así que cualquiera que quiera pasarse por el servidor, vaya al Discord, lo voy a dejar abajo en la descripción. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.